Estoy en la iglesia Apóstoles y Profetas, acá en Quetzaltepeque, La Libertad. Te saluda Jason Galvez. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la entrega de una ayuda de 36 paquetes de víveres. ¿En qué consisten esta, cada paquetito? Pues bien, como pueden ustedes observar, trae los granos básicos necesarios, que son frijol, arroz, aceite, sal, maicena, azúcar, café, entre otros. Todos estos, sardinas, leche, y también por aparte hemos hecho 35 paquetitos, 36 para ser más exactos, donde va por separado su kit de uso de limpieza, que es lavatrastos, lejía y detergente. Estamos acá con dos personas, uno de ellos es el pastor de la iglesia, que nos va a dar unas palabras. Dios les bendiga, más o menos gracias al Señor. Estamos contentos con el Señor aquí, dando gracias al Señor por cuanto nos ha enviado esta bendición de parte de nuestro Dios. Gracias, Señor, les decimos, gracias a mis hermanitos que han enviado esta bendición. Dios les va a pagar porque sabemos quién hace la obra de la palabra de Dios. Dice en Proverbios 19, 17, dice la palabra del Señor, que dice que el que le da al pobre, Jehová le volverá a pagar. Gracias al Señor, Jehová le multiplica la bendición. Así que estamos contentos por esta bendición. Esta es parte de nuestro Dios, y sea Dios que pueda multiplicar la bendición de lo alto, mis hermanos que más envían esta bendición. Así que gracias a mis palabras. A mi hermano también tiene palabra, mi hermano también. Señor, les bendiga, amados hermanos, ustedes que han tomado bien el poder aportar la bendición, hermanos, para su pueblo. Sea Dios el que les colme de ricas bendiciones espirituales como materiales. Y así, ¿verdad? En nombre pues, de Dios y de mí y del pueblo, estamos agradecidos con ustedes por tomar a bien pues, ¿verdad? El compartir de sus bendiciones con nosotros, bendito Dios. Así es que le damos gracias a Dios primeramente y de ahí a cada uno de vosotros, hermanos, porque se han, ¿verdad?, esforzado a poder enviarnos la bendición grande, ¿verdad?, para vosotros. Así que Dios les bendiga y Dios les multiplique sus bendiciones espirituales y materiales. Bueno, gracias. Vamos a llamar a una por una de las beneficiadas que se les va a hacer la entrega. Magdalena. Doña Magdalena. Usted la bolsa. Anda un poco molesta. Bueno, ahí se puede colocar, por favor. Julia. La hermana Julia. Ya. Y así sucesivamente, amigos, se va a hacer entrega de toda esta ayuda que se ha entregado. Especialmente son personas ya de escasos recursos y de edad avanzada. Y gracias a dos hermanitas que están en California, se tomaron a bien a dar esta ayuda a las personas que más lo necesitan. Hay algunos ausentes debido a su avanzada edad y su estado de salud. Pero bien, acá estamos tratando de documentar esto, como ustedes pueden ver. Colóquelo abajo para que no se cansen. Ahí abajo, por favor. Pueden ver, acá se está haciendo la entrega, donde Dios me lo bendiga, lo multiplica. Podemos ver en imágenes todo lo que Dios me lo va a bendecir. Amén. Lidia, el botán. Hermana Rosalía. Me la entendí. Amén. Sí.
Mana Mercedes. Dorita. Dios me les bendiga y les multiplique, déjame bendición y que los cuiden de abajo. Ana Laura no está, Ana Vilma. Vaya, y estas son de familia de que la Zoila y la Santa son de la de Peletón. Ale, hay que ponerle la de mi hermano. Ale, ponle la de una lista. No pongas encima el jabón, el niño también. Ale. Ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 paquetes entregados con ella, 15. Acá está el resto de los paquetes, como ustedes pueden apreciar. Hay personas que no han venido, pero sí que se les va a hacer entrega. Vamos a visitar a dos personas más para poder documentar de manera completa esto que se está haciendo en esta oportunidad. Aquí se tiene una lista predeterminada acá de las personas que están recibiendo todo el paquete de víveres. Así que, pues bien, queremos dar unas palabras finales de gratitud en nombre de... Primeramente, en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos que darle el agradecimiento primeramente a Dios, pues, ¿verdad?, por hacernos la entrega de la bendición, bendito Dios, a este pueblo. Bendito Dios por cuanto pues, Dios puso en el corazón de ellos, pues, ¿verdad?, el poder compartir de sus bendiciones con nosotros. ¿Verdad? Y Dios les bendiga y les multiplique grandemente, por lo cual se ha repartido a los hermanos, pues, ¿verdad?, que pudieran venir, los demás que quedan acá no se les ha dado, es porque viven lejos, pero se les va a llevar, ¿verdad? Nosotros tomamos llevarlo o cuando ellas vienen al culto se lo llevan. Bueno, así es. Muchas gracias, unas palabras. Amén, buen día. Estamos contentos, agradecidos en el Señor por esta gran bendición que Dios ha enviado de parte de mis hermanos que están allá en el extranjero. Que sea Dios que les protege, les cuide, les guarde, mantenga siempre con buena salud, porque dice para que a Jehová presta, le queda al pobre y el favor que ha hecho lo volverá a pagar a nuestro Dios, porque es el que provee todo. Así que mantenga siempre lentadito, mis hermanos allá, les multiplique bendiciones de lo alto, espiritual, material, orando siempre por todos ellos, ¿va? Los cuide, los protege, los guarde y gracias por toda la parte de nuestro Dios y también por mis hermanos también, va. Que sea Dios que les multiplique la bendición. Gracias, Padre, el Señor está con todos allá en el extranjero, mis hermanos. Bueno, gracias, muchas Señor. Gracias por sus palabras. Se colocan ahí, por favor, para terminar una fotografía y el video. Ahí en medio de las hermanitas, por favor. Y con estas imágenes nos vamos a despedir. Gracias por la confianza y el apoyo que nos están dando para poder beneficiar a muchas familias. Y desde acá, desde Quetzaltepeque, La Libertad, les decimos gracias y que Dios les bendiga.